Muy buenas noches, sean muy bienvenidos en esta nueva edición, mitad de la semana, miércoles, ya 8 de junio, para aquí traerles las novedades, noticias de nuestra localidad y también de la zona. Comenzamos con los datos relacionados con el Consejo Deliberante. Esta noche, en sesión ordinaria, uno de los temas y proyectos que van a estar abordando está relacionado con el turismo estudiantil. Así que al respecto, sobre los detalles de lo que implica este proyecto, estuvimos conversando con la Secretaría de Turismo Local. Hoy se va a estar tratando en el Consejo, es un proyecto de ordenanza que elevamos desde el Ejecutivo el año pasado, a fines del año pasado. Creemos que el turismo estudiantil no convive con el turismo que tiene Villa General Belgrano. Entonces, de darse este tipo de turismo estudiantil, lo que estamos haciendo es regularlo y reglarlo a través de generando un registro para que los hoteles que traigan un contingente puedan registrarse, tienen que pagar un valor adicional. A su vez, las agencias de viaje también tienen que estar registrados en este registro único que se va a generar, y también tienen que pagar un valor adicional por cualquier deterioro o que hayan roto algo o pase algo dentro del espacio público, también se debería pagar. Porque bueno, nos parece que Villa General Belgrano no es el público para recibir este turismo estudiantil. Y si se tiene que dar, por lo menos que esté reglamentado y no generar la facilitación, sino todo lo contrario, para que si vienen, bueno, que esté bien reglamentado. ¿La idea es desalentar el turismo estudiantil? Sí, por supuesto, la idea es desalentarlo, creemos que no conviven. Es como, bueno, San Martín de los Andes, que hizo algo similar para correrse de Bariloche, en donde, bueno, Bariloche sabemos que es un destino para turismo estudiantil, ¿no? Bueno, ellos se dedican más al secundario, pero bueno, Córdoba se puede dar para lo que es la finalización del nivel primario. Entonces creemos que no es el público que recibe Villa General Belgrano. Entonces, de tener que darse algo así, lo que estamos haciendo es presentando el proyecto para la regulación del mismo. ¿Hay algún otro aspecto importante, algún otro punto? Los guías tienen que ser locales y también tienen que estar en este mismo registro. En realidad es un poco, como vos decís, desalentar a través de reglamentaciones como para no tener un destino tan fácil para la llegada de tantos chicos, que bueno, que sabemos que lo que generan después en la ciudad, ¿no? Otro de los aspectos que también consideramos es que si viene un contingente y contrata un hotel, un conjunto de cabañas o lo que quiera contratar, esos días la afectación tiene que ser exclusiva al turismo estudiantil, porque no pueden convivir el turismo estudiantil con el resto de la gente que elige hacer turismo de pareja, de familia. Entonces, esa es otra de las condiciones que nos parece importante para seguir cuidando al turismo eje de Villa General Belgrano. ¿En Córdoba Villa Carlos Paz se ha caracterizado por ese tipo de turismo? Claro, Córdoba siempre se ha caracterizado Villa Carlos Paz y bueno, también Cuesta Blanca, también algo Cosquín. Bueno, pero son destinos que por ahí necesitan salir a buscar ese turismo para poder subsistir, porque si no es como que tienen periodos que fuera de temporada muy largos, que si no tienen ese tipo de turismo, bueno, no tienen nada. Me parece que nosotros estamos en una condición totalmente diferente y me parece que podemos seguir distinguiéndonos por el turismo que somos capaces de traer y somos capaces de mantener. ¿Algún motivo por el cual elaboraron este proyecto? Sí, porque el año pasado empezamos a ver así algún contingente, no muy grande, pero ya de chicos con remeras. Y bueno, ellos se hacen ser visibles, ¿no? Porque enseguida van a estar cantando por la calle. Y bueno, empezamos a ver esto, no fue mucho, pero en función de esto ya se levantó una alarma que dijimos, no, vamos a trabajar esto, que después no sea que tengamos que trabajar sobre las consecuencias. Vamos a trabajar antes de que esto se instale. ¿Para
¿Hay antecedentes, aparte de San Martín de los Andes que mencionaba, en la provincia de Córdoba? ¿Sería novedoso? No, en la provincia de Córdoba no, que yo sepa no, pero sí en San Martín de los Andes se ha hecho. Bueno, San Martín de los Andes se tenía que correr un poco de lo que decíamos antes, de lo que es Bariloche. ¿Brindará el fundamento en el Consejo? Sí, sí, hoy con todo gusto voy a estar en el Consejo y bueno, atenta a todas las preguntas que puedan realizarse. ¿Hubo reuniones previamente? Sí, 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 ya se expuso, sí. Sí, sí, el año pasado se presentó. Cambiando ahora de tema, algunos de los reportes y de los temas principales policiales durante los últimos días. El fin de semana ingresaron a la municipalidad de Villa del Dique y allí sustrajeron varios elementos que afortunadamente luego pudieron encontrar algunos de ellos. El día domingo personal policial toma conocimiento a través de los de las autoridades municipales, donde constataron un ingreso. Se llega personal policial y efectivamente contacta ahí el ingreso a través de una ventana, una persiana de madera. Ingresan y sustraen una caja de metálica donde tenía dinero, aproximadamente 48 mil pesos en efectivo y algunos cheques. A raíz de eso se solicita la participación y el trabajo de investigaciones que efectúa la parte judicial en la departamental, levantamiento de huellas, fotografías, chequear registros fílmicos, se hacen rastrillaje en mediaciones y en una obra colindante del municipio se secuestra la caja, el recupero de algunos cheques, no así del dinero. Y bueno, actualmente se continúa con la investigación, chequeando las distintas cámaras a ver si podemos dar con los supuestos autores, Karina. ¿Aún no estarían identificados? A primera fase no tenemos todavía ninguna cámara que tome la presencia de sujetos en inmediaciones de la municipalidad. Continúan sucediendo las estafas telefónicas. Esta vez se concretó en esta localidad. A través de la llamada de WhatsApp hay una persona femenina que recibe un llamado donde un masculino se presenta como trabajador social del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la provincia y que mediante engaño solicita las claves de la seguridad bancaria, los DNI, con un ardid y bueno logra efectuar transferencia. A veces con esto también estas llamadas suelen solicitar préstamos a esta gente, los malvivientes. Así que si no, cuando tengan algún llamado de algún teléfono, de un banco, de alguna otra entidad, es mejor cerciorarse directamente, ¿no? Si se trata del banco. Y si no, cuando piden clave, no es conveniente brindarlas para la gente. En definitiva, viste, las llamadas se están haciendo frecuentes, no tanto a la tercera edad, pero prácticamente apunta a todo el público, a toda la gente. Comisario, ¿sabe en cuánto dinero la damnificaron a esta persona? Por lo menos lo que aporta entre 59 y 60 mil pesos aproximadamente. Nunca hay que transmitir una clave. Por ningún medio, ¿no? Ni telefónico, ni mail. No, ya cuando solicitan DNI, solicitan, por ahí también ingresan llamados donde le van a facilitar el cobro del IFE y ahí les piden que depositen dinero. Para esas situaciones no se debe depositar ningún monto y no debemos facilitar los números de cuenta, los CBU, los DNI, porque esa es la red que utilizan para el engaño y así ingresar a las respectivas cuentas bancarias. En los casos, muchas veces cuando se contraen préstamos, eso por ahí puede cancelarse, pero en este caso no hay forma de recuperar ese dinero, es complicado encontrar la huella. O sea, es netamente ya de forma inmediata comunicarse con el banco para chequear qué tipo de movimientos se hicieron en la cuenta. Hubo situaciones que hemos contratado hechos donde se contactó inmediatamente con el banco, se logra frenar la operación y queda sin efecto. Indudablemente que es importante, cuando quedan dudas, contactarse inmediatamente con el banco. Se repiten estos hechos, son bastante frecuentes, lamentablemente. Frecuente en todo el valle, bueno, como en
también se lo ve en los medios televisivos, Karina, a nivel provincial, a nivel nacional. Sí, así es, los bancos han generado en general algunas líneas directas para lo que usted mencionaba, comunicarse rápidamente cuando uno presume que ha sido estafado. Efectivamente, de inmediato, cuando tienen dudas, con cualquier llamado, chequearlo con el banco, qué movimiento se efectúa en la cuenta, y de esa forma lograr frenar el movimiento que se está por efectuar o está a punto de concretarse. El director de la departamental Calamuchita confirmó que fueron dos los vehículos involucrados en el siniestro vial de ayer martes, ocurrido en esta localidad sobre la ruta provincial 5. En horas del mediodía, en la ruta 5, kilómetro 78 aproximadamente, ahí se produce un siniestro vial entre dos vehículos, donde uno de los vehículos lleva una carga y se le cae, y eso es lo que provoca esa maniobra del vehículo que venía atrás. Se vuelca el vehículo que venía por detrás, lo que origina la participación de bomberos, personal de sanidad, y se efectúa el traslado al hospital del ocupante del vehículo que se da vuelta. A primera fase, no eran lesiones de consideración. No obstante, se lo trasladó al hospital para chequear la evolución y los estudios más profundos. Confirmado que fueron dos los vehículos involucrados, en un momento también se habló que era solo uno de ellos. Dos vehículos para la parte judicial, son dos vehículos participantes, pero están correctamente identificados con sus respectivos propietarios o ocupantes. Un joven de 24 años de la localidad de Villa del Dique, en un juicio abreviado, ha sido condenado a 4 años y 4 meses por venta de estupefacientes. Ayer finalizó una audiencia de la Cámara Criminal y Correccional de Río Tercero. En los autos, Carlos Joaquín Rivarola, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Se desarrolló el juicio abreviado bajo la presidencia de José Argüello, con la asistencia en sala de la secretaria Claudia Franco. El imputado, de 24 años, acompañado por su defensora, María Marcela Santini, y la fiscal Paula Bruera. Luego de escuchar el contenido del acuerdo por parte de la Fiscalía y la Defensa y el reconocimiento del rostrado, lo condenó a la pena de 4 años y 4 meses de prisión más multa como autor de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización por un hecho constatado el 22 de abril del 2021 en Villa del Dique. Desde la cooperativa de Luz y Fuerza de aquí de Villa General Belgrano informan a la comunidad que mañana se procederá a 2 cortes programados. La cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano comunica que se realizarán mañana 2 cortes de energía. El primero será a las 7 y el segundo a las 15:30, ambos de 10 minutos de duración. La zona afectada será Villa General Belgrano, La Cumbrecita y Villa Ciudad Parque. El motivo será el cambio de alimentación por mantenimiento en líneas de EPEC. El corte será mañana jueves 9 de junio. Momento de la primera pausa en el programa y ya volvemos. De hecho, hemos corroborado cuando antes de firmar ya la... Hoy la comuna de Villa Ciudad Parque firmó un convenio con el Consejo General de los Italianos en el Extranjero y el Comité de los Italianos en el Exterior para consultas y trámites. A su vez, firmó un convenio de intención de hermanamiento con la comuna del Trentino Alto Adige. Atención, desembarca en Villa General Belgrano, el único restaurante con dientes libres en pescado de río de toda la zona. Te ofrecemos una gran variedad de platos de pescados del Paraná: boga, sábalos, surubí, dorado, patí y armado. Río arriba. Y para que todos puedan ser parte de esta nueva propuesta, ofrecemos diente libre de carnes rojas, cerdo, chivito, papas fritas y mesa fría. Y como si fuese poco, tenemos menús infantiles. Río arriba, pescados del Paraná a la mesa. Te esperamos en Julio Roca, esquina Corrientes, frente al Vado Favot. Contacto 341-5036-967. Vení a conocernos, no te quedes con la espina.
Calamuchita Leña, pedidos al 3546 405947. Leña a domicilio, para hogar y estufas a medida, cortada a medida de su estufa, por tonelada o media tonelada. No te quedes sin leña, llama al 3546 405947. La Municipalidad de Córdoba y el Ente BioCórdoba te invitan a participar de la segunda edición de la Cumbre Mundial de Economía Circular. Este 15 y 16 de junio, Córdoba será sede de la segunda edición de la Cumbre Mundial de Economía Circular. Una oportunidad única donde vas a poder disfrutar de disertantes internacionales, una feria de economía circular, experiencias circulares, simposio de movilidad eléctrica, la Bienal de Diseño y más de 100 propuestas amigables con el planeta. El acceso es público y gratuito. Más información en cumbremec.córdoba.gov.ar. La economía circular es un nuevo mecanismo de producción y un nuevo mecanismo de consumo. Esto reduce claramente la contaminación. Y al seguir los compromisos globales, vas vinculándote con las líneas de acción de las futuras ciudades, haciéndola más vivible para la gente. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yarlora. Un nuevo modelo en salud para el Valle de Calamuchita. Instituto de Ciencias y Especialidades Médicas. Las más modernas instalaciones, tecnología de última generación y los profesionales más destacados de la región para poder realizar consultas, diagnósticos, tratamientos ambulatorios y cirugías sin trasladarse a la ciudad de Córdoba. ISEM, Instituto de Ciencias y Especialidades Médicas. Avenida Comechingones 444, Villa General Belgrano. Comunícate con nosotros al 3546 462123 o por WhatsApp al 3546 455638. ISEN, calidad y calidez en salud. En horas de la tarde de hoy, en la localidad de Villa Ciudad Parque, se procedió a la firma de un convenio con el Consejo General de Italianos en el Extranjero y el Comité de Italianos en el Extranjero. Y por otro lado, también la firma del convenio de intención de hermanamiento con el Trentino. En particular, a través de Omar Serra, que es un vecino de acá de la zona, desde un principio, antes de ser jefe comunal, hemos estado trabajando en un proyecto que se llama Casa Común, que es un proyecto que lleva adelante la organización Semilla del Sur, que tiene que ver con el asociativismo. Empezando a trabajar con eso, salieron las raíces familiares que tengo yo, y que el proyecto Casa Común estaba muy enfocado en Laudato Si, que es la encíclica papal de Francisco. Y bueno, a partir de eso surge la posibilidad que Omar me dice de poder trabajar con la comunidad italiana organizada en Córdoba y poder generar algún tipo de hermanamiento y convenio con el comité italiano acá en Córdoba, lo cual a nosotros también nos podía generar un intercambio virtuoso para toda la comunidad italiana, que seguramente existe y que a lo mejor no tenemos relevada, y que de hecho hemos corroborado cuando, antes de firmar ya el convenio, porque nos han llamado para ver cuándo atendíamos para hacer trámites. Así que la verdad que estamos muy felices. Esto no solamente que
ubica a Ciudad Parque nuevamente en un lugar particular, porque bueno, hacer un convenio con la comunidad más grande italiana fuera de Italia es muy importante, y además con la actividad que tiene el comité en la provincia de Córdoba particularmente. La idea como comitato es tratar de ayudar al ciudadano, tratar de explicarle cómo se realizan los trámites en el consulado y también muchas consultas de cómo hacer la ciudadanía, que es una demanda muy importante dentro de la comunidad actual. Y bueno, más allá de eso, también tenemos iniciativas culturales, sociales, de capacitación y emprendimiento con la localidad. Propuse en la posibilidad de iniciar las gestiones que van a iniciar a partir del 20, que estoy viajando, a mi segunda casa, que es Trentino Atuadre, en el cual voy a quedarme hasta diciembre, abocado en tiempo total a la posibilidad de contactar las determinadas comunas, de las cuales tengo amistad, para evaluar la afinidad que puede existir entre las dos realidades. Tengo que precisar que si lo hago, lo hago en mi carácter de coordinador del MAIE, de la zona de Calamuchita. El MAIE tiene y cuenta con un diputado, que es el honorable Mario Borghese, es un movimiento italiano, asociativo italiano al estero. Hoy contamos con, como lo hizo anteriormente en una videollamada con el intendente, donde le precisó que somos 1.200.000 ciudadanos italianos, 120.000 en Córdoba, y de los cuales la mayoría nos ha honorado al partido eligiéndolo al diputado Mario Borghese, que es como es lógico, vamos a contar con todo su apoyo del bloque y de nuestro presidente del MAIE, el honorable Ricardo Merlo, que ha cumplido hasta hace poco, en la ex legislatura, el cargo de vicecanciller. Yo quiero agradecer en este acto a todos los presentes, en la formalidad, pero quiero dejar de manifiesto en la memoria de mi querido amigo Rodolfo, que lo está mirando. Lo voy a abrazar. Lamentablemente es superior al momento. Como te decía, para nosotros es algo muy importante porque es vincular Villa Ciudad Parque al mundo, a la comunidad italiana, que es la comunidad, como te decía, más grande en la Argentina y particularmente muy fuerte en la provincia de Córdoba. Acabamos de firmar, así que esto arranca, y que como bien nos decía recién el diputado, existe una gran vinculación de distintos sectores con la comunidad italiana, que tienen que ver con el ámbito de las empresas, de las cooperativas, de la política, de las instituciones, y eso hace que Villa Ciudad Parque se vincule al mundo, se vincule a Italia, y a lo mejor con el trabajo Omar muy seguramente logremos algún hermanamiento con alguna comuna de Italia, lo cual eso seguramente va a ser una articulación muy interesante para nuestra comunidad. Ya se encuentra prácticamente recuperado el zorrito que habían rescatado y que estuvo alojado, más o menos en este lapso de tiempo de más de 2 meses, en veterinaria Dactari. Más o menos de hace 2 meses que está el gordo. Por suerte bien, ya le sacamos los tutores por el tema de la fractura. Para recordar, era un zorrito, si nosotros lo apodamos Don Diego de la Vega. Primero era Juancho y nosotros dijimos Don Diego de la Vega. Fue encontrado en la zona de Altos Pampa. Y bueno, nos trajeron acá, lo atendimos y había una fracturita en el fémur. Así que bueno, lo operamos y ahora ya le sacamos los tutores después de tanto tiempo. Y la idea es buscar un lugar donde poder largarlo. Sin duda es cachorro. No es que lo de lo más manso, se deja tocar un poco. Pero bueno, necesitamos saber si lo podemos incorporar de nuevo a la zona. ¿Cuántos meses tiene aproximadamente? Mira, sé que es cachorro por el tema de las placas, se ve la línea de crecimiento, entonces yo calculo que va a andar en los 8 meses, 8 o 9 meses más o menos. ¿Se ha recuperado bien? Por lo menos en lo que es radiológicamente, los huesos se ven muy bien. Ahora necesitamos, tenemos que recordar que le hace 2 meses que él está encerradito en una jaula, entonces sin duda se para, se mueve,
pero bueno, esa pata tiene que agarrar fuerza. ¿Han tenido ayuda de la comunidad cuando la pidieron para justamente cubrir todos los gastos? No, sí, en ese lado realmente agradecemos un montón a la gente, ha aportado cuando empezamos con todo esto de poder que nos apoyen con los fondos y te soy sincero, fue hermoso, digamos, hasta hoy tenemos todo cubierto de todos los gastos, inclusive unos días más inclusive en ese lado también, así que seguro que lo vamos a andar pidiendo porque estamos buscando un lugar y porque hablamos con Pumacagua y ellos lamentablemente nos dijeron que no tenían el lugar como para poder reintroducirlos, por lo menos hacer una previa, a ver cómo está el gordo, a ver si puede cazar, si puede alimentarse de sus propios medios, porque nosotros acá él estuvo comiendo porque le damos nosotros, entonces hay que volver a que lo vuelva. Hace 2 meses que está así. Y hace 2 meses, yo calculo va a recuperar rápido en ese lado, pero bueno, estamos buscando un lugar ahí, lamentablemente, como dije, Pumacagua no puede. Estamos hablando con otras reservas, hay una en Río Tercero que, bueno, es privada. En el caso de ellos pueden tenerlo y nos piden un monto de más o menos 1.000 pesos por día. Así que, pero bueno, estamos evaluando nuestras opciones también. El objetivo final es que se reinserte en el hábitat natural. Esto se puede lograr, pero bueno, necesita quizás un periodo de adaptación, de transición. Yo creo que, digamos, sin duda la idea es que sí, es que pueda estar vuelva a las sierras, a las zonas que es él. Calculo que hablábamos con otra gente que normalmente, siendo, digamos, que ellos pueden volver a estar, insertarse, volver a gas en el área y se puede volver a insertar. El tema es más que nada ver la recuperación de esa pata. Nosotros necesitamos que él camine, que él se mueva y de paso ver si él puede con sus propios medios poder cazar y seguir viviendo. Evidentemente ya en esta pequeña jaula no puede estar más, unos días no, más. No, en esta jaula no. Lamentablemente tenemos una jaulita más grande, pero siempre nos viene otro paciente. Tenemos otro paciente también, Miel, que lo tenemos hace ya bastantes meses también, que estamos viendo de poder incorporarlo también con una familia. Lamentablemente otras jaulas que teníamos las mandamos a reparar, entonces no tenemos un lugar más grande. Igual así todo necesitamos un lugar mucho más grande. Y bueno, y subrayar y destacar esto, que ustedes además de cuidarlo todo este tiempo, ahora están preocupados porque termine bien el proceso, ¿no? Que vaya a un lugar adecuado. Después de tanto esfuerzo, sin duda lo más lindo que va a hacer es poder abrirle la jaula y que él salga corriendo y bueno... lo vamos a extrañar porque quieras o no, siempre estamos todos los días acá con él, pero él es feliz ahí, no creo que esté tan feliz acá metido. Seguro, bueno, vamos a ir con la historia a ver cómo sigue. Bueno, ojalá que salga todo bien. Nuevamente una pausa y ya volvemos con más Telediario BGB. Seller, novelas latinoamericanas. Atención, asociados de la Biblioteca Manuel Belgrano, ya están listos para retirar los 180 libros recién llegados de la Feria del Libro de Buenos Aires. Hay para todas las edades y gustos. Matute. Si pensás en fiesta, decoración, mesa dulce y disfraz, Matute. Si necesitas presentar tus tortas, desayunos sorpresas, alfajores y delicatessen, Matute. Si querés quedar bien con un regalo sin gastar de más, Matute. Si los chicos necesitan diversión, Matute. Si vos querés darle un toque nuevo a tu casa, Matute. Si sentís el estrés de esta pandemia y las velas y sahumerios te relajan, Matute. Siempre pensá en Matute. Hace años que estamos de tu lado. Juguetería San Martín 205. Casa de Velas y Regalería San Martín 254. Cotillón San Martín 217. Kochman Kinesiología y Fisioterapia. Gimnasio para actividades físicas controladas. Rehabilitación. Ejercicios funcionales. Especialidades médicas. Julieta Moreno y Cristina de la Sisa, Kinesiología. Mariano Pomba, Traumatología. César Hebenstreit, flebología estética y tratamiento de varices sin cirugía. Carolina Pereira, clínica médica. Plantillas Moflex, baropodometría, sistema europeo de plantillas computarizadas. Kochman Kinesiología y Fisioterapia. Teléfono 46-1077 y Las Malvinas 111, Villa General Belgrano. Radio Calamuchita 98.1, una radio para todo el barrio.
entretenemos, informamos y acompañamos 24 horas a todo el Valle de Calamuchita. Radio Calamuchita en vivo. De lunes a viernes, somos Calamuchita, de 9 a 13.30 horas. De lunes a viernes es lo que hay, de 14 a 18 horas. Lunes y viernes de 18 a 20 horas, costumbres criollas. Todos los sábados de 9 a 13 horas a todo ritmo. Radio Calamuchita, informate y escúchanos en la web calamuchitadigital.com.ar. Radio Calamuchita, una radio para todos los. Un oasis en medio de la ciudad con actividades físicas y servicios de spa para tu bienestar. Natación para todas las edades a partir de los 6 meses. Aquagym, electrofitness, masajes relajantes y circuitos de spa. Depilación definitiva y tratamientos estéticos con tecnología de última generación. Viví tu experiencia Oasis. Oasis, natación y spa. Entre Ríos 44, Santa Rosa. Damián Córdoba. El jueves 16 de junio, víspera de feriado, Damián Córdoba en vivo, en una gran noche llena de clásicos. A las 12 horas, hacemos la previa con la peña de Alma Argentina. En las pausas, toda la música de DJ Lean Tolaba. Busca tu entrada en Santa Rosa, Fiambrería Trifilete, Almacén 23, Villa General Belgrano, Kiosco Freddy, Villa Rumipal, Maxi Kiosco Garabatos. Venta online en cuarteto.com. Invita Radio Calamuchita 98.1. El intendente Martín Yayora participó de la habilitación del Parque Industrial de la Cámara de Comercio Exterior. Se trata de un espacio que mejorará el rendimiento del sector productivo y exportador cordobés. A la vez, agradeció la predisposición y el trabajo en conjunto con la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba y el Gobierno Provincial, que permiten el avance de este importante proyecto que beneficiará a los cordobeses. Le agradezco en nombre de todos los cordobeses, a la CACED, a los empresarios, a los emprendedores, por haber realizado esta maravillosa inversión que nos va a permitir contar con este gran parque industrial. Y hoy estamos viviendo un momento muy importante en el desarrollo del parque industrial de CASEC y del Centro de Servicios para el Comercio Internacional, de la mano de la habilitación que nos ha dado la Intendencia de Córdoba y todo el apoyo que estamos teniendo también del gobierno de la provincia. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yayora. Compartimos información de la Biblioteca Manuel Belgrano. Llegaron recientemente más de 180 libros que provienen desde la Feria del Libro de Buenos Aires, así que ya pueden acceder a ellos. Por otro lado, también otra serie de actividades y propuestas desde la biblioteca. Ya están acá, ya están listos, están todos esperando, están todos en la gatera esperando para venir a buscarlos. Bueno, ya están procesados. Ha sido una linda compra con libros para adultos, para jóvenes y para niños. Dentro de lo que es adultos, hemos comprado novelas bestseller, novelas latinoamericanas, de autores latinoamericanos, policiales, románticas, hay alguna otra cosita de historia, y después lo que es para jóvenes, que hay libros comunes y libros de sagas, y algo para niños, algo de formación en valores, los famosos gaturros que le gustan a los chicos, y algo más para los más chiquititos. ¿Cuántos libros nuevos llegaron aproximadamente? Se compraron 180 libros, 120 con fondos de CONAVIP, del subsidio que envían, y 60 con fondos nuestros. El tema del subsidio este año fue igual que siempre, o sea, CONAVIP brinda a cada biblioteca popular un subsidio que implica un dinero para que una persona de la comisión y una persona operativa, o sea, un bibliotecario, vayan a la feria. Eso incluye la estadía y el viaje y un dinero para comprar libros. Y en la feria hay un día especial
donde los libros se pueden comprar al 50% solo para bibliotecas populares. Así que bueno, con todas esas, digamos, condiciones de ayuda, se pudieron comprar todos estos libros. Siempre es una gran oportunidad. Y sí, porque si no, cada libro tiene un precio muy alto y se compran, siempre vamos comprando algo, pero no se puede comprar tanta cantidad, ¿no? Bueno, ya están listos entonces para que los lectores, las lectoras, vengan a buscar el libro que prefieran. Están listos, estamos contentos con la compra. Y hay mucha gente que ya incluso ya reservó algo porque lo vio pasar y dijo, ay, yo quiero ese. Bueno, es una oportunidad que siempre nos da la Feria del Libro. En esta oportunidad fue el 6, el 7 y el 8 de mayo. Les queremos contar que la persona elegida como amiga de las bibliotecas populares para este año fue María Teresa Andrueto, la escritora. Que tuvo un récord de asistencia al público, era realmente una multitud impresionante, posiblemente por el post-pandemia que la gente decidió salir. Participaron 992 bibliotecas populares. Y algo que queremos contarles para que estén sabiendo esto y si en algún momento se pueden unir, les llega alguna campaña de apoyo o algo, lo puedan hacer, es que el discurso inaugural de este año estuvo enfocado, y lo voy a leer para no equivocar nada y que quede clara la información. El discurso estuvo enfocado en el pedido de la modificación de la ley 27.432, que fue sancionada en 2017 y estaría entrando en vigencia en diciembre de ahora del 2022. Y esta ley establece que los recursos recaudados por el impuesto a los premios de los juegos de azar dejarán de ser destinados al Fondo Especial de Bibliotecas Populares. Eso desfinanciaría una red de 1.200 bibliotecas populares en el país. En lo que yo entiendo, para que por ahí alguien entienda un poquito más de esto, cuando se destinan fondos de algún impuesto para algún fin, como sucedió acá, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, con el impuesto al fuego, en un principio se destinaba al equipamiento de bomberos. Después eso se cambió y se destinó a distintas emergencias. Y ahí es como que ya empieza a tornarse un poco rara la cuestión, porque vos no sabes bien cuánto va a ir para una cosa y cuánto va a ir para otra. Acá pasaría lo mismo. Se empiezan a ampliar los destinos de los fondos. Y la verdad que las bibliotecas populares cumplen una función social sumamente importante, más en este momento, con el tema de los precios de los libros, o como cumplieron en la época de la pandemia, que la gente estaba encerrada en la casa, y a partir de que nosotros pudimos abrir, la gente tenía algo que hacer encerrada en su casa. Y se apoyó mucho en el tema de la biblioteca. Con esta ley seguirían percibiendo, pero un importe menor. Eso es lo que pasa, que provoca una gran incertidumbre porque no sabemos ni cuánto, ni cuándo, ni cómo, ni, o sea, como que sería un espectro. Claro, y sería un cambio que no sabemos bien cuál es. Y, por supuesto, sería menos. Y bueno, en el caso nuestro tenemos la suerte de estar en un pueblo donde hay mucha gente que nos dona libros, donde la gente paga la cuota y se va comprando algún otro libro, pero hay otras bibliotecas populares que tienen fondos muy chiquititos y que quedarían sin financiamiento, y nosotros quedaríamos chuequitos, digamos. Es importante que ustedes pongan en escena este tema, que para el común de la gente seguramente es desconocido. Está como recién, viste, surgiendo, pero en algún momento, o sea, ya hay un par de cositas que andan dando vueltas por ahí para juntar firmas y eso. Nosotros todavía no hemos tomado una acción, pero sí es bueno que la gente lo sepa, porque la gente debe saber, debe estar informada de este tema, de estos temas que nos tocan a todos, ¿no? Bueno, entre otras novedades, se viene la asamblea próximamente. Sí, se viene la asamblea, ahí les voy a decir exactamente la fecha. El 23 de junio va a ser la asamblea ordinaria anual. En eso les quiero recordar a los socios que para participar en la asamblea tienen que tener las cuotas al día. Y que teniendo las cuotas al día también están dentro del padrón, ¿no?
Entonces estaría bueno que cualquiera que esté atrasado y tenga la posibilidad de venir a abonarlo antes del 23, que venga a abonar las cuotas para que tengamos todo en orden. Porque siempre hay que presentar papelería antes de la asamblea y está bueno tener todo ordenadito, digamos. Somos una institución que por suerte tiene comisiones que tienen todo el día y siempre les pedimos a los socios esto, que antes de la asamblea vengan, de paso devuelvan los libros que se hayan olvidado de devolver, como siempre les pido, y se lleven algo nuevo, que también está bueno. Entre las actividades de extensión se destacan, bueno, distintas, ¿no? Una de ellas son las charlas, contanos las que va a haber mañana. Está la charla de Esteban Dómina, que está, digamos, impulsada desde la Asociación Belgraniana, que va a ser el 9 de junio a las 17:30 horas. Y se está preparando la continuación, digamos, de las charlas de historia. La primera charla que se dio fue sobre la situación de la guerra entre Ucrania y Rusia, y vino bastante público, fue de interés, así que se está preparando una siguiente charla que apenas tengamos ya datos, los vamos a comunicar. ¿Con la misma profesora de historia? Entiendo que es la misma profesora, porque ella es la que ha venido con el proyecto. Bueno, Sonia, ya que estamos charlando, aprovechamos para contar a la gente qué debe hacer para asociarse, cuáles son los beneficios, cuál es el costo. Bueno, las personas que se quieran asociar, que pueden ser de Villa General Belgrano o la zona de influencia, o sea, Cumbrecita, Tos Pampa, Los Reartes, Villa Ciudad Parque, no hay problema con eso. Tienen que venir con su documento, que tenga el domicilio en alguno de esos lugares, y se abona una cuota trimestral de 750 pesos. Las personas que residen en Villa General Belgrano y que tienen una conexión de luz tienen la posibilidad de abonarlo mes a mes, incluido en la factura de la luz. ¿Es un grupo familiar? Sí, en realidad nosotros tenemos un cupo de préstamo de libros, y mientras se respete eso, no hay problema que lo use la familia. Ahora, si necesitan más, se hace socio a algún otro. Pero en general, las familias con una asociación se arreglan. ¿Cómo vienen con el pago de las cuotas los socios en general? En general vienen bien. Hay algunos que se han olvidado este año y esos pueden venir a pagar antes de la asamblea, se los agradeceríamos, para tener todo en orden, vuelvo a decir. En general la gente responde bien, tenemos muchos socios que leen mucho y a los que están distraídos les pedimos por televisión que vengan. Bien. ¿Cuántos socios tienen? Generalmente son entre 550, 570. Es una biblioteca que se mueve mucho. Entonces de repente se van 10 y entran 8, se van 20 y entran 22. Siempre están fluctuando. Es un pueblo que tiene mucho movimiento de gente también, pero siempre nos mantenemos ahí. Y así de esta manera recordamos y resaltamos lo que será mañana la presentación de un libro, precisamente en la Biblioteca Manuel Belgrano. El escritor e historiador Esteban Dómina estará mañana jueves 9 de junio a las 17:30 en Villa General Belgrano presentando su libro Belgrano a corazón abierto, una semblanza de Manuel Belgrano que además de repasar su trayectoria, donde la llegada del escritor es una iniciativa de la Asociación Belgraniana de Villa General Belgrano, que junto a la Comisión de la Biblioteca Popular Manuel Belgrano invitan a toda la comunidad local y regional a este evento que tendrá lugar en la biblioteca, ubicada en subsuelo del Salón de Eventos, con entrada libre y gratuita. Ya comenzaron a visualizarse algunas de las modificaciones que van a llevar adelante en el dispensario Arturo Illia sobre calle Corrientes con motivo de la proyección de lo que será el hospital para nuestra localidad. Por estos días comenzaron con la demarcación de la ampliación del dispensario Arturo Illia, ubicado sobre calle Corrientes. Se trata de un proyecto para sumar prestaciones y reconvertirlo en un pequeño hospital. Se construye con fondos propios y con otros aportes, como de la provincia. Incluso en las fiestas que organiza la municipalidad, se dispondrá de un stand cuya recaudación va a ser destinada al hospital. La primera experiencia fue en la fiesta de la masa vienesa y se va a repetir en las próximas. En algunos días dialogaremos con el intendente sobre los planes de avance de la obra, que responde a uno de los principales déficits en la localidad. Última pausa para compartir con ustedes, ya volvemos con más Telediario BGB. Tuvimos nuestra localía, muy contentos porque la pudimos hacer. Mucho más que fútbol representa el Club All Boys de Villa General Belgrano. Es un espacio de contención para más de 80 niños y jóvenes de nuestra villa. El domingo fueron locales en el torneo regional en el que participan.
Lo de Jacinto. Más de 30 variedades en empanadas. Las riquísimas XXL. La podés acompañar con las salsas más sabrosas. Postres, tartas. Hacé tu pedido y te lo llevamos. 3546-541530. Lo de Jacinto, Villa General Belgrano. A continuación les dejamos un breve tutorial para poder acceder y pagar sus facturas a través de nuestra página web. Usted deberá ingresar a través de Chrome a www.coopluzbgb.com.ar y allí podrá abonar las facturas de los servicios que ofrece nuestra cooperativa sin necesidad de moverse de su hogar. Para ello, deberá posicionarse sobre el botón que se encuentra en la parte superior de la página, haciendo clic en Pagar facturas online, y una vez allí podrá crear su cuenta cargando un correo electrónico, eligiendo el nombre de usuario y una contraseña. Posteriormente, el sistema enviará un mensaje a su casilla de mail para confirmar los datos cargados y un breve instructivo donde le indicará cómo asociar sus facturas a través del número de cuenta que se encuentra en la parte superior de cada cedulón. Una vez cumplido este paso, usted podrá visualizar todos los pagos realizados y los cedulones pendientes de pago, los cuales podrá abonar haciendo clic en el botón Pagar para luego optar por el método de pago que usted desee. ¿Necesitas afilar? Afilo todo. En el Castillo Romano, Selva Negra 61 y El Arroyo. Teléfono 46-1338, Villa General Belgrano. Afilo todo. Desde Villa General Belgrano, Servicios Calamuchita es la solución a los problemas de tu casa. Impermeabilizaciones con membranas líquidas, aluminio y transitables, plomería, gas, electricidad, instalaciones de termotanques solares y aires acondicionados. Servicios Calamuchita le garantiza la solución a los problemas de humedad y filtraciones en techos y paredes. Hacé tu consulta al 3546-51-58-69. Garantía de solución. De la villa, traslados privados, transfer al aeropuerto, viajes especiales, viajes escolares, traslados de personal y ejecutivos. Modernas unidades para ofrecerte el mejor servicio. Viaja seguro y con el mejor confort. Habilitación nacional para viajar a cualquier punto del país. Transporte La Villa. Información desde el grupo All Boys de Villa General Belgrano. Recientemente han participado y han sido locales de una fecha aquí en Villa General Belgrano, precisamente en el torneo en el cual están participando. Recordando así que más de 80 niños y jóvenes son los que participan. Tuvimos nuestra localía muy contentos porque la pudimos hacer. Los vino muy bien porque pudimos recaudar bastante. Mucha gente, mucha gente. La verdad que fue un día espectacular de cancha. ¿Quiénes vinieron a jugar? ¿Cuántos equipos? Bueno, en la liga nuestra tenemos 49 equipos, como siempre lo digo, 49, de distintas localidades, así que bueno, muy contento porque se pudieron jugar todos los partidos. Arrancamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 6 de la tarde. ¿Cómo les fue a los chicos, a las chicas? Bien, a ver, nosotros con sub-17 empatamos, sub-15 ganamos, estamos punteros. Después las chicas perdieron 1-0. Después los sub-11 también perdió 1-0 y la sub-13 perdió 2-1. Pero eso no importa, lo más importante es que los chicos la pasen bien y más en nuestra localidad que pudimos estar todos y todos los padres y todas las madres que acompañaron. Así que muy contento por eso. ¿Tenemos la posibilidad de reunir algunos fondos con la venta del buffet? Sí, la verdad que sí, se pudo reunir bastante. Todavía no sabemos cuánto.
Hoy vamos a tener reunión y vamos a saber cuánto ya. Y bueno, hicimos también choripanes, hamburguesas, papas fritas, se vendió helados, bueno, y bebidas, ¿no? Y se hizo el locro, que el locro se basa, lo que se recaudó de locro se vendieron 180%. Lo recaudado de eso es para comprar las camperas a los chicos, queremos hacerle las camperas con el nombre del club, así que bueno, muy contento porque ya el viernes ya nos teníamos más, así que muy contento por eso, por los padres y por los chicos que se preocuparon para vender. ¿Ya tienen los fondos? ¿Tienen que hacer alguna otra actividad para poder completar? No, vamos a tener que hacer otro evento porque la verdad que no llegamos. El valor de las camperas es 3.800 pesos cada una, pero bueno, tenemos 80 en total. Vamos a estar haciendo otro evento seguramente. Ya mañana se hace el depósito, así que bueno, en 20 días las vamos a tener, si Dios quiere, las camperas. ¿Cómo marcha este año? ¿Qué queda después de esta última fecha, el domingo? ¿Quedan algunas otras? Sí, quedan dos fechas. El día 26 de julio jugamos en Ciudad de América y el 10 es la final en Rumipal. Ahí tenemos la final y la fiesta, todo entre premios. Paramos un mes y seguimos de vuelta hasta fin de año. La verdad que muy contento este año de lo que vamos. Estamos bastante bien, así que bueno, vamos a seguir trabajando para llegar a fin de año. Viajar también, eso significa un gasto importante cada vez que salen, por más que no sea tan lejos. Sí, la verdad que sí, los gastos del transporte son muy, muy, muy caros ahora, se han ido bastante, ¿no? Así que bueno, esto de la localidad los viene muy, muy bien, así que tenemos que seguir viajando todavía dos fechas, así que bueno, por eso vamos a seguir trabajando duro para poder lograr lo que queremos, ¿no? Y después también estamos trabajando con un viaje a fin de año a Tanti, así que bueno, también otro gasto importante ahí. Siempre tienen algo más que el deporte en sí, también brindan merienda algunos días, ¿pudieron retomar eso? Sí, estamos con eso y déjenme agradecer también un poquito a Andrés Ramos, que siempre los da los criollos, el pan o lo que sea para los chicos, así que muy agradecido. También agradecido a la Muni, a los chicos de limpieza que estuvieron el domingo, así que también muy, muy contento por eso y agradecido a ellos que siempre los dan una manito porque si no se hace imposible. También puso agradecido al paramédico también que los ayudó a la municipalidad. ¿Y en la plaza de estacionamiento siguen trabajando? Seguimos trabajando, sí. ¿Es otro ingreso ese? Y es otro ingreso, ahora llegan las vacaciones, así que bueno, ahí seguramente que los va a tocar de vuelta y bueno, ahí es otro ingreso importante que los ayuda para poder seguir saliendo y como siempre decimos que no es solamente fútbol, nosotros queremos que los chicos conozcan otros lugares, tengan otra experiencia, así que bueno, por eso te digo que estamos preparando un viajecito para terminar el año. ¿Cuántos niños jóvenes participan, practican fútbol a través de All Boys? Y hoy hay 80. Hoy tenemos las 5 categorías y hay 80 con el grupo femenino, ¿no? 80, la idea es de poder viajar todos. Así que bueno, la verdad que muy contento por la convocatoria que tuvimos, ¿no? Y están esperando chicos, están esperando que termine el campeonato para poder inscribirse también. Así que bueno, eso los pone muy contentos porque de una manera u otra es como que están confiando en nosotros, en el club, y bueno, contentos porque nos eligen. Los Molinos es un pequeño pueblo de Calamuchita que nada tiene que ver con Los Molinos. El referente estuvo presente en lo que fue el lanzamiento de la presentación de la Junta Promotora Yayora 2023. Este joven secretario de gobierno actualmente se proyecta también con lo que será la candidatura como jefe comunal. ¿Qué tal? Bueno, un gusto estar acá en Villa General Belgrano. Muchas gracias por hacerme esta nota. Bueno, yo soy el secretario comunal de Los Molinos. Bueno, hace rato venimos trabajando en el espacio con Martín. Cuando Martín fue candidato a diputado aquí, yo estaba de presidente comunal interino en mi localidad de Los Molinos y acompañamos a la recorrida a Martín. Bueno, y estamos trabajando también con la mesa de jóvenes concejales de toda la provincia, que también contamos con el concejal Leo de acá de Villa General Belgrano. Estamos trabajando de cara al 23, obviamente, para Martín. Y obviamente acompañándonos entre todas las localidades de nuestra querida Calamuchita. ¿Cuántos habitantes tiene Los Molinos? Los Molinos tiene aproximadamente cerca de unos 1.000 habitantes ahora con este nuevo censo.
También es netamente turística, tenemos una principal fuente de trabajo que es el hotel, la cancha de golf, bueno, tenemos un seminario mayor, es todo turístico como Calamuchita en sí. Nada que ver con el lago para la gente que puede confundirlo. No, nosotros somos el pueblo Los Molinos y el lago es el lago Los Molinos, que bueno, está rodeado por otras localidades. Es una localidad que ha sido noticia por tener un jefe comunal muchos años. Sí, ha tenido un jefe comunal que estuvo de la época de los militares, empezó como interventor. Él después, bueno, cuando se crearon las comunas por el año 93, fue presidente comunal. Y bueno, se fue sucediendo con un juez de paz que le hacían, avalaban y bueno, continuó hasta que bueno, en el 2015 yo fui oposición de él, me ganó por apenas 20 votos, después en el 2019 también volvimos a competir, ahí se achicó la diferencia, fueron 2 votos y bueno, seguimos trabajando duramente con los vecinos, día a día, porque obviamente nuestras localidades requiere de nuestra presencia, que nosotros estemos al lado del vecino. Es un trabajo bastante duro, digamos, y más hoy como está la situación económica de nuestro país, por eso entendemos que la continuidad es Martín y obviamente el gobernador Schiaretti sería un excelente presidente. ¿Cómo vas a ir por la intendencia de tu pueblo? Sí, obviamente. Es un pedido del equipo, de la gente con la que trabajamos día a día y sí, vamos a hacer nuevamente, nos vamos a presentar en el 23 y vamos a competir con quien sea, digamos, del espacio del otro lado. Ha sido muy crítico con esta continuidad por tantos años, por décadas, de la misma persona. Sí, lamentablemente es un pueblo que está muy atrasado, lamentablemente viene de muchísimos años de estancamiento, es un presidente comunal que a lo mejor en sus primeros 20 años de gestión hacía y ya después se dio que es una permanencia, que ya era su casa, también se fue poniendo muy grande, los tiempos cambian y bueno, hoy la política demuestra que necesita jóvenes dirigentes porque los jóvenes tienen un poco más de actividad, pueden gestionar. Y bueno, es una localidad que estamos tan cerca también de Córdoba Capital y que nos falta muchísimas cosas en ámbito de salud, en obras, en generar trabajo, actividades deportivas, recreativas. Lo único que es lindo que hoy que tenemos un grupo de padres que trabajan en el polideportivo y están aquí en la liga de fútbol de Calamuchita, pero de ahí es más, es una presidencia comunal ausente, digamos. Comunal es parienta del ex jefe comunal. Sí, es la sobrina del ex jefe comunal Carranza. Bueno, ella fue secretaria de él y bueno, es su continuidad, digamos. Es lo que estamos, digamos. Ofreces un cambio, propones un cambio. Sí, nosotros venimos proponiendo un cambio, hemos hecho bastantes acciones a lo largo, ya son 11 años que venimos trabajando para nuestra localidad y bueno, día a día. Gestionando con los acompañamientos de distintos ministros, secretarios, venimos trabajando y bajando acciones en lo que uno puede dentro de lo institucional, ¿no? Les presentamos ahora los datos del tiempo. Se espera para este jueves ligeramente nublado el cielo, máxima de 19, mínima de 7. Para el viernes, parcialmente nublado, máxima de 18, mínima de 2. Para el sábado, algo nublado, máxima de 18, mínima de 2 grados. Así de esta manera llegamos al final de la emisión del día de hoy. Gracias por su compañía. Mañana los esperamos 20 horas como siempre por aquí por el Sauce TV. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.